Bueno, la radio es mi vida. Radio Revista W fue uno de los mejores programas que ha tenido nuestra emisora. Yo diría que el programa insignia. Y recuerdo que comencé a dirigir Radio Revista W en el año 80, en febrero del año 80. Y hubo un cambio de locutores, me quitaron a Machín de la Peña, lo pusieron en Hablemos, que él lo había creado, y pusieron entonces a Franklin conmigo. Franklin, yo recuerdo que hicimos una radio revista tan contundente que se oía tanto que el partido de Camas Juaní se quejó a la radio porque las oficinas se quedaban en ese entonces de 8 a 10 sin nadie, estaban oyendo todo el mundo. Y entonces un día a Franklin y a mí se nos ocurre preguntar cuántos bancos existían en el parque de Camas Juaní. Y dice, yo no pude verlo, estaba en la cabina. Dice que eso fue un acontecimiento, que había gente tropezándose, contando los bancos. Y lo hicimos. Y entonces ahí fue donde ya el gobierno y el partido dijeron, oye, mira, que se desencarnen de Camas Juaní, del parque, de las parrandas, otra cosa, porque no dejan trabajar aquí. Y entonces, Gelacio Vidal Sarduy, en ese entonces director de nuestra radio, porque Frenes estaba en una misión internacionalista, pues dijo, bueno, yo no los voy a regañar, yo los voy a felicitar, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, que nos oigan. Ahora bien, ya, vamos a quitarle la mano tanto a Radio Revista y bueno, Gelacio, pero figúrate, no. Sigan, pero no con tanta intensidad. Es indispensable para la información, el entretenimiento, y que es indispensable al pueblo para seguir haciendo revolución. Súmate a nuestro canal en YouTube y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. Ah, y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHW, ahora en YouTube.